¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados televidentes de la zona urbana y rural del distrito de Tambo Grande? Les saluda a su amigo José Abel Córdoba Ojeda en la conducción del programa informativo municipal. De igual manera, les traigo el saludo de nuestro alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Precisamente el día de hoy, aquí en la mesa de conducción, me acompaña el subgerente de estudios y unidad formuladora de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, economista Miguel Ángel Blanco Calderón. Economista, el saludo a la teleaudiencia tambograndina. ¿Qué tal, gente de Tambo Grande? ¿Qué tal, Abel? Acá agradeciéndote por la participación en este pequeño espacio y estoy atento a tus preguntas. Ok, economista, a través de un medio de información local se está vertiendo una información sobre un supuesto favorecimiento a una empresa contratista de Petroperú. Quiero, para iniciar esta conversación, este esclarecimiento en todo caso, ¿desde qué año empezó usted a trabajar y hasta qué tiempo estuvo? Y, pues, ¿qué nos puede decir al respecto, no? Bueno, para más o menos informar a la audiencia y a la gente Tambo Grande, yo empecé a trabajar en Petroperú en Piura, Oleoducto, de 2008 hasta finales de 2013, hasta noviembre de 2013, ¿no? En ese lapso estuve como jefe de la unidad de contrataciones y terminé como jefe de programación y control. Respecto a lo vertido por esa radio que tú me estás informando, es completamente falso, ¿no? Porque si bien es cierto, la radio dice que hubo un favorecimiento a una empresa que yo desconozco, esa empresa nunca la conocí, no conozco ni a la gente que trabaja, ni a los responsables, ni al representante legal. Es más, ese proceso de la cual también hablan, ¿no?, que es data del 2012, ¿no?, y eso se puede ver en el SEACE, en la página web del SEACE, es el CME072-2012, donde los encargados de llevar ese proceso de selección son otras personas. No, yo no estoy llevando ese proceso de selección, son otros compañeros de trabajo, ¿no?, que se les escogió para que lleven el proceso de selección, ¿no?, la cual yo nunca estuve participación en ese proceso, ¿no? Eso, si bien es cierto que esas aclaraciones que te estoy dando también están en la denuncia penal que supuestamente llevé yo con Petroperú, pero es algo que data de 2014, ¿no? Y, 2014, 2015, ¿no? Solo que, en ese tiempo no había un juzgado unipersonal de anticorrupción. Por lo tanto, ya a partir del 2016, 2017, se presentó este primer juzgado juzgado unipersonal de corrupción en la provincia de Piura, por la cual el primer caso fue el mío, ¿no? Pero yo estuve absuelto tanto en primera instancia como en la apelación que hizo el Estado al respecto, ¿no? Entonces yo salí absuelto en esas dos instancias, ¿no? Si bien es cierto, fue todo un trámite, un procedimiento que duró más o menos 3-4 años, pero no hubo trascendencia porque nunca se comprobó nada al respecto. Y como yo lo vuelvo a decir, nunca tuve participación en ese proceso, nunca conocí esa empresa por la cual me datan ahí en lo que habla la radio, ¿no? Dígame, ¿usted conocía, pues, a esta empresa, una vez más, a la empresa ATP Consultores y Contratistas? No. No la conocía esa empresa, no conozco ni al representante, al señor que nombran ahí, Jimmy Timanapas,
y eso es lo que yo le he dicho en el transcurso del juicio que me hicieron ahí en la empresa, ¿no? Lo que pasa es que este juicio nace a raíz de un juicio que yo interpuse a la empresa. Cuando yo salí de la empresa, hice dos demandas, ¿no? Una demanda laboral y una denuncia penal, y de esa denuncia penal sale todo esto, ¿no? Pero ya se comprobó al final que no estaba absuelto, no tuve nada que ver, ni todo el procedimiento que se inició, no estaba yo presente, ¿no? Entonces, economista Miguel Ángel Blanco Calderón, ¿a usted le abrieron un proceso, en todo caso, de investigación sobre este supuesto favorecimiento del cual se viene hablando, pues, en el medio de comunicación local? Sí, como ¿sí? Te confirmo, me hicieron un proceso de investigación, pero quedé absuelto porque no se halló pruebas, no se halló ni siquiera ningún correo ni nada que me haya vinculado con esta empresa y con sus representantes de la empresa. Por eso es que yo quedé absuelto en... Estos son los documentos, ¿no? De la sentencia de visita. Sí, la... ¿Cómo se llama? La de la primera instancia de la cual me absuelve, ¿no? El séptimo juzgado penal unipersonal anticorrupción, que fue el primero que se instaló en Piura, el 2016, y esta, la Corte Superior, la primera sala penal de apelaciones, que confirma la sentencia de absolución, ¿no? Que esta sí fue el 2018. Estas dos, esta, de ahí ya, como vieron que seguía, no ha habido nada, fui absuelto en las dos, ya no siguió el Estado con el trámite y se quedó ahí todo, ¿no? Ya no hubo otra apelación más ni otra casación, ¿no? Economista, en todo caso, ¿por qué cree usted que se está mal informando a través de este medio de comunicación al pueblo de Campo Grande? ¿Tienen algo que ver con usted? No, lo que pasa es que ya este es más que todo un tema político, ¿no? Uh-huh. En el caso de que, bueno, yo primera vez que nunca he pisado una corte, el Poder Judicial es la primera vez en toda mi vida, nunca he tenido antecedentes, ¿no? Y bueno, siempre me he cuidado de hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, es conocimiento todas mis obligaciones de laboral, toda mi participación laboral en esta municipalidad a la cual yo entré el primero de enero, ¿no? Están desinformando a la gente ya por cuestiones políticas de los adversarios de nuestro señor alcalde, ¿no? Si bien es cierto, el alcalde, yo conozco a la mayoría de los técnicos que trabajan ahí en la municipalidad y me parecen unas personas con bastante y amplia experiencia y trayectoria, ¿no? Que es lo que quiere realmente el alcalde para sacar adelante todo lo que viene de los proyectos de Tambo Grande, que los necesita el pueblo de Tambo Grande, ¿no? Por eso es que al ver que estamos avanzando, que estamos yendo por el buen camino, salen estas cosas, ¿no? Que son cosas pasadas y que no tienen mucha relevancia porque son cosas que pasaron en el 2013, 2014, ¿no? Fui absuelto, no hay nada, no hay sentencia, no hay nada. Entonces ellos buscan así la menor de cosa que le haya pasado a un funcionario para desacreditarlo al señor alcalde, ¿no? Y qué cosa que no tiene que ver nada con esta gestión, ¿no? No tiene nada que ver. Es más, o sea, no, yo en el cargo que estoy ahorita como unidad formuladora, yo no veo expedientes, no ejecuto obras, mi puesto no tiene nada que ver con obras, con, ¿cómo se llama?, con lo que es proveedores, no, en ese sentido, lo que nosotros hacemos en la unidad formulada son realizar proyectos y de perfiles de inversión, ¿no?, para que pasen a ejecutarse en la gerencia de servicios técnicos de ingeniería, ¿no? Nosotros no tenemos injerencia sobre eso, ¿no? Economista Miguel Ángel Blanco Calderón, para finalizar esta entrevista, desmintiendo pues ya con sus propias palabras lo que se viene vertiendo sobre esta mala información en medio de comunicación local, ¿algo más que quisiera acotar al respecto para la tranquilidad del pueblo y de las autoridades locales? Bueno, como tú dices, Abel, ¿no? Para tranquilidad del pueblo, todos acá en esta gestión se están haciendo las cosas bien, en forma transparente, ¿no? Si bien yo no soy de Tambo Grandino, pero sí he trabajado en el sector privado en Tambo Grande, más 2 años, ¿no? Y en una empresa agroindustrial. Y bueno, en todas las empresas realmente que he trabajado se puede colaborar, nunca he tenido nada que ver con tipo de corrupción, ¿no?
salvo este impasse que se resolvió, ¿no? Felizmente se hizo justicia, ¿no? Pero en el sentido de que yo o alguno de los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de Tamborande tengamos o intereses personales sobre los proyectos o sobre las cosas que se están dando en Tamborande, eso es realmente mentira, ¿no? Realmente falso. Entonces, como yo le digo, ya es un tema que pasa netamente político, ¿no? Y la gente que está acá en la municipalidad es muy técnica para hacer cosas que no se debería hacer, ¿no? Siempre seguimos el procedimiento de la norma. Muy bien, estimados televidentes, aquí en la mesa de conducción me acompañó pues el economista Miguel Ángel Blanco Calderón, él es subgerente de estudios y unidad formuladora. Miguel, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a él. Estaremos en contacto en el desarrollo de este programa. Museo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, una razón más para visitar Tambogrande. Preservar nuestra identidad es mantener vivo en el recuerdo aquello que nos diferencia de otros pueblos de la región, del país y del mundo entero. De ahí la importancia de conservar y apoyar las iniciativas culturales para seguir sosteniéndonos no solo como individuos, sino para preservar nuestra identidad. Hace 18 años abrió sus puertas al público, por primera vez, el Museo de Tambogrande, al que se le denominó Arzobispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, en honor al arzobispo que ayudó a la fundación de nuestro pueblo. En aquel entonces, siendo alcalde, el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, se realizaron las gestiones ante el Instituto Nacional de Cultura, INC Piura, actualmente Ministerio de Cultura, para la instauración de un centro donde estuviera resumida la historia de nuestro distrito. Iniciativa que fue aplaudida por la población tambograndina, que anhelaba un espacio de este tipo. Inicialmente funcionó en la calle Piura, frente a la institución educativa Sócrates, en una casona que perteneció a la familia Vidal Navarrete. Actualmente, el Museo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda está ubicado en la Casa de la Cultura, calle Ayabaca, cuadra 2 del distrito de Tambogrande. Pactemos un reencuentro con nuestra historia y visitemos el Museo de Tambogrande. Ahí encontraremos cerámicas de la cultura, bicús, tallán, mochica, entre otras. Asimismo, herramientas de trabajo que nuestros antepasados usaron, lanzas, morteros, piedras, etc. Piezas que en su mayoría fueron halladas en el tradicional acto denominado huaqueo, que se realizaba anteriormente en la época de Semana Santa. También en este precinto de cultura vamos a encontrar hermosos lienzos con paisajes propios de la zona, los mismos que en su mayoría se pintaron en talleres brindados por el artista plástico Pablo Nunura Reyes. 18 años después, la gestión del ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete vuelve a comprometerse con reivindicar la cultura de nuestro pueblo y proyectarla a nivel local, regional y nacional. Es por ello que te invitamos a visitar este y todos los atractivos turísticos que tiene Tambogrande. Museo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda. Una razón más para visitar Tambogrande. Thank you.
Muy bien, estimados televidentes, continuando con la información, invitación a sesión de Consejo Descentralizada a realizarse este martes 3 de septiembre en San Pedro de Tejedores. Tenemos las imágenes. El regidor Carlos Bereche Nole invita a la población en general a participar de la primera sesión de Consejo Descentralizada, que se realizará el día de mañana, martes 3 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el caserío de San Pedro del Centro Poblado de Tejedores, por lo que se hace extensiva la invitación a toda la población de Tambo Grande, en especial a la comunidad de San Pedro y anexos, para tratar temas como el problema de la minería informal que existe en la zona. Cabe resaltar que la actual gestión estará coordinando la realización de próximas sesiones en otras comunidades y de esta manera poder trabajar unificadamente con la población. En esta oportunidad, la última sesión de consejo que hemos tenido ordinaria en el pleno del Consejo Municipal de Tambo Grande, hemos propuesto de realizar una sesión de Consejo Descentralizada en el pueblo de San Pedro de Tejedores. ¿Y por qué tenemos que llevar allá la sesión de Consejo? Porque sencillamente nosotros como gestión también nos preocupa no solamente el desarrollo en los caseríos con las obras de infraestructura, sino también nos preocupa los temas ambientales. Nos preocupa mucho este problema que se está dando ahí en el pueblo de San Pedro, que es la minería artesanal, que por cierto no es un problema de ahora, es un problema que viene de hace muchos años. La verdad es que casi poco o nada se ha hecho por hacer presencia de la Municipalidad de Tambo Grande. Entonces nosotros hemos propuesto identificarnos con el pueblo de Tejedores, realizando esta sesión de consejo allá, y aprovechando también la oportunidad para invitar no solamente a los pobladores de San Pedro de Tejedores, sino también para invitar a los presidentes de las comisiones de regantes que tiene el ámbito de Tambo Grande, para invitar a los ingenieros ambientalistas, a los ecologistas, a los ingenieros agrónomos, porque es un tema, es un problema de todos, no es un problema únicamente de la municipalidad. Y nosotros como regidores, es posible que tomemos un acuerdo de que seremos fiscalizadores, vigilantes, seremos vigilantes de que en esa zona no se desarrolle este tipo de contaminación. Porque si bien es cierto, los peligros que puede traer esto en el futuro pueden ser desastrosos, sobre todo para el ambiente, para el agua. Vamos a ser vigilantes del agua que no esté contaminada y creemos que vamos a iniciar esta presencia como gobierno local en ese pueblo de Tejedores, que es San Pedro. Todo proyecto minero va a tener algunos impactos, sobre todo nos preocupa mucho que en esa zona de San Pedro se estén ya, queremos conocer justamente el tipo de explotación que se está haciendo ahí, porque lo que más nos preocupa es la contaminación del agua, porque si bien es cierto, todo lo que se puede extraer de ahí se necesita mucha agua. Y lo que estaría en peligro sería todos esos ríos, esas quebradas que vienen por Tejedores, incluso que pasan por este Árbol Rey, que es el lugar turístico que tenemos, un lugar turístico que tenemos ahí. Y sería una pena que a la larga, si nosotros como autoridades no hacemos presencia ahora, no aseguramos tener un ambiente saludable, un agua saludable, el futuro será desastroso, sobre todo para, no solamente para Tejedores, sino para todo el distrito de Tambo Grande, porque los efectos de un proyecto o de una explotación de minería artesanal informal, no se van a ver ahora los efectos, se van a ver
en el futuro, y lo que queremos es asegurar un futuro limpio, un futuro saludable, sobre todo con el agua, y no solamente para la vida de las personas, sino también para la fauna, la flora, los animales silvestres, el campo y todo lo que radica en esa zona de San Pedro. Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Honestidad, progreso para todos. Por otro lado de la información, el alcalde de la comuna tambograndina, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, junto a los pobladores del caserío de Santa Rosa de Curbán, participaron en las actividades patronales en honor a su santa patrona Santa Rosa de Lima. Aquí con la nota informativa. El día domingo 1 de septiembre, el alcalde de la Municipalidad de Tambo Grande, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, se hizo presente junto a las diferentes autoridades locales, instituciones educativas y población en general del centro poblado Santa Rosa de Curbán para ser partícipe de su actividad cívica y patronal. Con un vistoso y agradable desfile, se hicieron presentes colegios, grupos folclóricos, grupos deportivos, entre otros. Con el motivo de celebrar y venerar un año más a su santa patrona, Santa Rosa de Lima, a quien le hacen honor año tras año por llevar además el nombre de su pueblo. Es propicia la oportunidad para reiterar el compromiso que la actual gestión tiene con la población, educación y deporte, motivo por el cual la autoridad edil, en primer lugar, agradeció a los pobladores por la invitación. Asimismo, en su discurso se comprometió a la construcción del cerco perimétrico de la institución educativa 14142. También gestionar y hacer todo lo posible para la construcción de un parque y la implementación de un campo deportivo para el centro poblado de Santa Rosa de Curbán. Quiero decirles a ustedes que me siento muy feliz por haber sido invitado a esta magna ceremonia. ¿Pero por qué estoy feliz? Es porque siempre me identifiqué con el pueblo de Curbán. Este es un pueblo de muchísimos años. Hace ya mucho tiempo esto era una hacienda, y aquí prácticamente en Santa Rosa de Curbán nace este pueblo trabajador, luchador, un pueblo que siempre está aspirando a una vida mejor. Como autoridad tamborandina y persona que administra los recursos públicos que son de ustedes, quiero hacer un anuncio por tratarse de este aniversario en Santa Rosa de Curbán. Tanto por la Santísima Virgen, Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de las Filipinas y también patrona de la Policía Nacional, como al pueblo en general. He estado observando y siempre hemos pensado en el desarrollo. Por esa razón, en este día memorable, un día especial para todos los pobladores de Santa Rosa de Curbán, quiero ofrecerles a ustedes, les digo ofrecer, pero al mismo tiempo quiero que ustedes entiendan que es una obligación nuestra y también es un derecho de ustedes. Aquí, en este lugar, no es más para un campo de fútbol, y os ofrezco inmediatamente mandar una persona, un técnico, para hacer los trazos de un parque, de una plazuela. Al mismo tiempo tenemos un colegio y les ofrezco también hacer ya inmediatamente los estudios para el cerco perimétrico. Como tercer punto, quiero decirles también el trabajo para mejorar la trocha cruzable de aquí hasta Tambo Grande. Tanto la que va directamente como la que va aquí al lado de las Mónicas.
quiero decirles a ustedes que esto ustedes lo merecen. No es una cosa que podamos decir es un regalo. No, señores, es algo que ustedes merecen y que nosotros tenemos la obligación de hacer. En este parque también habrá un juego para niños, habrá iluminación solar y también, como ya no sería este lugar para fútbol, ustedes deben buscar un lugar para inmediatamente mandarles las máquinas para poner el campo de fútbol en condiciones de uso. Podemos buscar un lugar apropiado para el campo de fútbol y así también ustedes tendrán el campo de fútbol. Mis queridos amigos, amigas, estas cosas no son grandes cosas, pero lo hacemos con todo cariño, lo hacemos con el corazón en la mano, porque queremos que todo el distrito de Tambo Grande progrese. Todo el distrito de Tambo Grande debe tener una mejor calidad de vida, debe tener lugares para divertirse sanamente. Y por esa razón es que nosotros estamos obligados como autoridades municipales y que ustedes nos han elegido, es para trabajar bien los dineros públicos y hacer las obras que ustedes necesitan. Un abrazo por el aniversario, un abrazo a todos ustedes, a todos los ciudadanos, niñas, niños, a todas las personas que viven aquí en este lindo paraje que se llama Santa Rosa de Curubán. Muchísimas gracias. Muy bien. Fuerte las palmas. Fuerte las palmas fuertes, señoras y señores. Las palmas. Nuestros abogados, nuestros ingenieros, nuestros doctores, nuestros futuros administradores, van su presencia anhelada por ustedes. La palma fuerte que se escuche. Pasándola bonito. Que no ajeno a eso, continuamos con la presencia inclusiva. Gracias a todos quienes siguen sumando, compartiendo esa fiesta patronal. Ya sigue pasando lo mejor. Gracias al almirante Miguel Grau, las Mónicas, por su participación, por estar unidos aquí, siempre caracterizados. Almirante Miguel Grau, las Mónicas. Con cariño. Presentamos a su director, su profesor de la Grana Bocetes, el saludo por parte de nuestras autoridades. Gracias por compartir en la presencia de el Colegio Almirante Miguel Grau de la Mónica. Gracias, de verdad. Muy lo comparte con mucho orgullo, engalanado por su profesor, con cariño. Ahí está ya la presencia que se siente en esa hermosa mañana con ustedes. Sus autoridades, todos los que están aquí presentes, ¡Curva! El saludo. Es hora de hacer una breve pausa comercial para luego retornar con más información. Informativo Municipal.
No me siento segura en la calle. Cada día que llego al paradero, debo soportar miradas, gestos, silbidos e insinuaciones de hombres, peatones o choferes. A veces, no quiero salir de mi casa. Subí al micro aunque estaba lleno, porque era tarde para llegar a mi trabajo. De pronto sentí que un hombre se frotaba en mí. Me di vuelta y lo empujé. ¡Oiga, ¿qué le pasa? Tuve miedo. Otras personas miraban, pero no dijeron nada. Sentí mucha rabia y frustración. Si en la calle te hacen comentarios, gestos o silbidos de tipo sexual, te tocan, filman o toman fotos sin tu consentimiento, es acoso. El acoso sexual también es violencia. Si te ocurre, busca ayuda. Si eres testigo, protege a la víctima. Acudamos al Centro de Emergencia Mujer. Llamemos a la línea 100 o denunciemos en cualquier comisaría. Detengamos el acoso sexual en espacios públicos. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Perú primero. Cuídate. Chau, hijito, cuídate también. ¡No, hijo! ¡Ayúdeme! Si tu familia estuviera cruzando por esa esquina, manejarías igual. 8 de cada 10 accidentes de tránsito pueden evitarse. Maneja responsablemente. Respeta las reglas del juego. Con gran éxito se desarrolló el corso alegórico de la institución educativa número 012 José Asunción Palacios Arámbulo, actividad programada por los 50 años bodas de oro de dicha institución educativa inicial. Aquí les tenemos la nota. Con gran éxito se desarrolló el curso alegórico de la institución educativa inicial número 012. El pasado jueves 29 de agosto, la institución educativa inicial número 012, José Asunción Palacios Arámbulo, realizó un colorido curso alegórico por las principales calles de nuestro distrito, donde participaron los padres junto a sus pequeños niños de 3, 4 y 5 años de edad. Cabe mencionar que esta actividad programada es bajo el marco de la celebración por su 50 aniversario, Bodas de Oro. Jugamos a la orilla, mientras el sol brilla, me gusta sonreír, él siempre está feliz. Mi amigo, amigo, mi amigo, amigo, el delfín, el delfín, el delfín, el delfín, mi amigo, amigo, mi amigo, amigo, el delfín, el delfín, el delfín, el delfín. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín. Muy suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín de húmeda nariz. Difícil de abrazar, muy suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Yo tengo una ranita que si
musiquita. Ella baila meneando suavecito la colita. Y brinca pa' un lado y brinca pa' el otro. Y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza a media alocar. Dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pega un brinco ya, un, dos, tres. Bailando pa' abajo. Bailando pa' arriba. Bailando pa' un lado. Bailando pa' el otro. Yo tengo una ranita que se empieza a menear. Cuando pongo musiquita no la puedo parar. Y brinca pa' un lado y brinca pa' otro. Y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza a media alocar. Dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Que se empieza a menear. Cuando pongo musiquita no la puedo parar. Y brinca pa' un lado y brinca pa' el otro. Y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza a media alocar. Dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita. Tuga, 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 la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, lentusa, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, lentusa, la tortuga, tuga, tuga. Le gusta la lechuga, tortuga, tuga, tuga, es verde y muy lenta, tortuga, tuga, tuga. Come perejil, la tortuga, tuga, tuga. Siempre llega tarde, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, lentusa, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, lentusa, la tortuga, tuga, tuga. La lechuga, tortuga, tuga, tuga, es verde y muy lenta, tortuga, tuga, tuga. Come perejil, la tortuga, tuga, tuga, siempre llega tarde, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, lentusa, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, lentusa, la tortuga, tuga, tuga. La tortuga, 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 tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga, lentusa, la tortuga, tuga, tuga. Osita Lili, le gusta escuchar música y bailar. Y siempre se le veía dando pasos al compás. Un día decidió buscar un profesor. Y Tato el canguro dice que él es el mejor. Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron. Y contentos bailando los dos siguieron. Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron. Y contentos bailando los dos siguieron. Y lo mueve. La osita bailarina y lo baila y lo mueve sin parar. Y lo mueve la osita bailarina y lo baila y lo mueve sin parar. Se menea por aquí, se menea por allá, la mano en la cintura y comienza.
brinca. La osita se agacha, se agacha. La osita se menea por aquí, se menea por allá. La mano en la cintura y comienza a bailar. Se menea por aquí, se menea por allá. La mano en la cintura y comienza a bailar. Y lo mueve, la osita. Se agacha la osita y brinca la osita. Se agacha la osita. Atención, sí señor. Chuchuá, 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 wa wa. Chuchuá, 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 wa wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, brazo extendido. Un, dos, tres. Chuchuá, 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 wa, wa. Chuchuá, 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 wa, wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, brazo extendido. Puño cerrado, puño cerrado. Un, dos, tres. Chuchuá, 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 wa, wa. Chuchuá, 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 wa, wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, brazo extendido. Puño cerrado, cerrado. Dedos arriba. Chuchuá, 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 wa, wa. 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 Atención, sí señor. Chuchuá, 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 wa, wa. Chuchuá, 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 wa, wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, brazo extendido. Puño cerrado, puño cerrado. Dedos arriba, dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Chuchuá, 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 wa, wa. Chuchuá, 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 wa, wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, brazo extendido. Puño cerrado, puño cerrado. Dedos arriba, dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Chuchuá, 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 wa, wa. Chuchuá, 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 wa, wa. Compañía, compañía. Brazo extendido, brazo extendido. Puño cerrado, puño cerrado. Dedos arriba, dedos arriba. Hombro fruncido, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás, cola hacia atrás. Pie de pingüino. Chuchuá, 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 wa, wa. Chuchuá, 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 wa, wa. Compañía. Muy bien, señoras y señores televidentes de nuestra ciudad de Tambo Grande, zona urbana y rural. La institución educativa 15017 Manuel Tomás Echandía Espinosa realiza feria denominada Conocemos nuestras costumbres y tradiciones. Adelante con las imágenes. El día jueves, la institución educativa número 15017, como parte de la currícula educativa, programó la feria denominada Conocemos nuestras costumbres y tradiciones, con la participación de los alumnos de dicha casa de estudios. Los niños mostraron mediante las escenificaciones las fiestas de nuestro distrito, como la fiesta de nuestro patrono San Martín de Porras, el Señor de los Milagros y hasta las velaciones. La directora, profesora Nancy Panta Raimundo, señaló que el objetivo de dicha feria es que los alumnos conozcan y revaloren nuestras costumbres y tradiciones, que hoy se están perdiendo. Nosotros hemos tenido una feria de costumbres y tradiciones que ha sido ya programada en esta unidad de aprendizaje por los docentes y asimismo con los padres de familia, que de manera coordinada hemos venido haciendo este trabajo, porque esto que usted ha visto, observado en nuestra feria, es el producto de todo
ellos conozcan y revaloren acerca de nuestras costumbres y tradiciones que actualmente se están dejando de lado, ya no se practican en algunas partes de nuestra comunidad, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y con esa finalidad se ha organizado este trabajo, gracias al esfuerzo, como le digo, de los padres, los mismos estudiantes y todo el esfuerzo que le han puesto los profesores para trabajar de manera organizada. Todos los alumnos del turno de mañana han participado en esta actividad. Exactamente. Aquí en el turno de la mañana han participado los niños de primero, segundo, tercer grado y un aula de cuarto grado. En el turno de la tarde también vamos a tener la misma feria, ¿no?, con los productos que los profesores de cuarto, quinto y sexto grado han trabajado durante este mes. Por otro lado, señaló que para los próximos meses ya se han programado diferentes actividades educativas para la mejora del aprendizaje de los alumnos. Mire, nosotros también ya en nuestra planificación anual tenemos diferentes actividades. En el mes de septiembre también trabajamos lo que es la primavera, ¿no? La primavera, y también se organizan actividades. En el mes de octubre también trabajamos acerca de nuestras festividades religiosas, que como es de conocimiento de todos, tenemos la festividad del Señor Cautivo, el Señor de los Milagros, ¿no?, que también se ha demostrado como una tradición, la festividad del Señor de los Milagros en las diferentes estaciones. Por suerte, nuestra institución educativa es considerada como una estación a nivel de lo que es la parroquia San Andrés. Y en el mes de noviembre también nosotros trabajamos revalorando, ¿no?, de manera ya más profundizada lo que es la festividad de los angelitos, velaciones, la festividad de San Martín, que muchas veces ya los jóvenes ahora como que ya no le dan mucha importancia, ¿no? Es el, no es nuestro patrono, pero es un santo reconocido a nivel nacional. Asimismo, recalcó el apoyo de los padres de familia en participar en las diferentes actividades programadas por la institución educativa. Nuestra institución cuenta con padres de familia que de verdad yo desde ya agradezco su participación, su colaboración, porque si no fuera por el apoyo de ellos, todas estas actividades no se podrían llevar a cabo. Infinitas gracias a ellos por todo el apoyo que le brindan a cada uno de sus maestros. Y que continúen con el apoyo. Y que continúen, que sigamos así por el bien de nuestros estudiantes para que ellos logren sus aprendizajes de manera satisfactoria, que eso es nuestra finalidad acá. Nuestra prioridad son los estudiantes, ellos son el centro de nuestro trabajo. Muy bien, estamos ya en la parte final del informativo municipal. No sin antes, pues, antes de despedir este programa informativo, les hacemos la invitación al pueblo de Tambo Grande y al centro poblado de San Pedro de Tejedores. El día martes 3 de septiembre se estará llevando a cabo la sesión de consejo. Por ello, desde aquí, la invitación especial a los pobladores de Tambo Grande y de manera especial del centro poblado San Pedro de Tejedores. Están invitados a la sesión de consejo a realizarse este martes 3 de septiembre. Quedan todos invitados. Muy bien, retornamos el día de mañana a la misma hora por este mismo canal para continuar con el desarrollo de la información a través de su programa informativo municipal. Es todo por hoy. Muchas gracias. Permiso.